Buenas noches. Una multitud bulliciosa asistió en el Club Brown de Adrogué a la presentación, al lanzamiento del Frente Sumando Ideas que lidera el intendente y almirante Brown, Darío Giustosi. Ampliamente dijo en su mensaje Darío Giustosi en qué consiste el plan que nace del Foro de Acción Programática y a dónde se apunta. Y acá quedó claro, ya hay una actitud clara, concreta, de Darío Giustosi de manejarse con sectores de distintas facetas dentro del quehacer político nacional. Es una manera, presten atención, de elegantemente decirle, con respeto máximo a la Presidente, no soy un cautivo atado a los preceptos delineados por usted del Frente para la Victoria. No los traiciono, sigo con ustedes, pero me manejo con la libertad de hacer frentes, por lo menos en la zona donde está, donde me muevo, con gente de otros sectores. No quedó atado al kirchnerismo, no quedó sujeto al cristinismo. Se maneja respetando al Frente para la Victoria, pero de una manera en que él se une con este frente, sumando ideas, a agentes de distintos sectores del quehacer político. El largo mensaje empieza así. Adelante, Walter. Una vez que nosotros creamos un ámbito de discusión, de participación, un ámbito en donde los militantes, los compañeros, nos podemos ver y al mismo tiempo tener la libertad de opinar y al mismo tiempo poder compartir diferencias, buscando coincidencias y hacerlo con generosidad. Saber hacerlo no es debatir en los términos que se debatía la política hace 50 años, 70 años, ni siquiera hace 30 años. Lo primero que hay que despojar de la democracia argentina es esto de blanco-negro, pero lo que no se puede poner en dudas es que no se puede volver para atrás. Yo digo, ¿qué ha pasado alrededor de la historia argentina en esto que coincidimos muchos? Estos ciclos que nacen fundacionales y terminan trágicos. La historia argentina ha tenido tantos ciclos que nacieron alumbrando para resolver todos los problemas pendientes y terminaron casi trágicamente. Terminemos con esa historia en la Argentina. Inauguremos, y creo que esta es nuestra oportunidad, un ciclo permanente de desarrollo con equidad. Y para eso tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. En el medio de todo eso y frente a los agradecimientos de las presencias de los que vinieron más lejos, no incorporé agradecimientos personales y especiales al diputado nacional y amigo, compañero Facundo Moyano, que nos acompaña, un aplauso para él, seguramente se lo han nombrado, con quienes tenemos gran cantidad de coincidencias. También al resto de los compañeros legisladores que nos acompañan, tanto provinciales como municipales, que se me va a hacer muy largo nombrarlos de a uno. También al rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, que ya nos acompañó con sus propuestas técnicas en el Panamericano la semana pasada. Acá nosotros vemos en este palco un montón de gente en donde en cada uno de ellos hay una historia. Aún con distintas edades, y en el transcurso del tiempo cada uno tuvo una vivencia diferente. ¿Y por qué estamos todos juntos? Unidos por algo que es fundamental y esencial para la política, por la vocación, las ganas de resolver los problemas. Y cuando hay recursos, ¿qué hacemos? ¿Arrugamos? No. Ponemos creatividad, esfuerzo, militamos la gestión, buscamos respuestas. Y si tenemos un no para decir, porque nada es mágico, no se resuelven los problemas con una varita y un golpe. Nosotros apostamos a la innovación, apostamos al espíritu de sacrificio y al trabajo en equipo. Y después da resultado. ¿Ustedes pensaron o piensan
que nosotros imaginábamos que íbamos a sacar el 74% de los votos en la última elección? No. ¿Y trabajamos para lograr ese resultado? Tampoco. ¿Y cómo lo obtuvimos? No nos pusimos a pensar en el resultado electoral. Trabajamos pensando en resolverle los problemas a la gente y hacerlo con generosidad. Y en ese marco se inscribe nuestro espacio político. En ese marco es que construimos nuestro espacio y nuestra presentación del foro en el Panamericano la semana pasada. La política tiene mucho para dar, pero básicamente cuando se la entiende con una herramienta de construcción por la positiva. Si cada vez que alguien levanta paredes, ladrillo sobre ladrillo, con mucho esfuerzo, después viene otro que piensa que tiene que ser distinto y la patea y la rompe, la construcción da la sensación que siempre empieza de cero. Y cuando uno ve y repasa la historia argentina, se encuentra con situaciones realmente dramáticas. Y ahí es donde tenemos la principal responsabilidad. Pertenecemos a una generación de dirigentes que nos formamos algunos en la militancia universitaria, otros en la militancia sindical, otros en la militancia social, pero todos con la vocación de resolverle los problemas a nuestro grupo. Y no lo hacíamos pensando que algún día íbamos a ocupar algún cargo en el Estado, íbamos a tener una función remunerada. Lo hacíamos con la pasión de sentir que la política es una herramienta noble para producir transformaciones. Y a lo largo de la historia argentina muchas veces fue bien utilizada la política. Y también es cierto que cuando uno aspira a consolidar procesos transformadores y de cambio, lo que necesita es institucionalizarlos. En algún momento hay que parar la pelota, en algún momento hay que llamar a la calma para consolidar lo construido. Y en ese momento es donde hay que construir consensos plenos para sostener y que sean patrimonio del conjunto de los argentinos las conquistas de cada periodo. Y es por eso que en ese núcleo de coincidencias nosotros nos proponemos rescatar los logros de las expresiones populares de toda la historia argentina, de lo que ha dado cada periodo de gobierno, por poco que sea, desde la vuelta a la democracia de esta parte, y especialmente lo que ha pasado en estos últimos años. En estos años nosotros, yo particularmente, y muchos de ustedes, volvieron a la política sumándonos, poniéndole nuestra fuerza, nuestra energía, toda nuestra garra, nuestra pasión y toda nuestra capacidad de trabajo y humildemente nuestra experiencia para crear y para darle fuerza a un nuevo ciclo, ese nuevo ciclo que es el ciclo de la inclusión. ¿Y por qué nos sumamos? Nos sumamos por la firmeza en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de los intereses nacionales, en la consagración de memoria, verdad y justicia, en la necesidad de la pluralidad de voces y democratización de la palabra para no someter a los gobiernos populares a una especie de tutela permanente de los grandes grupos. Pero también, al mismo tiempo, nos sumamos entendiendo la necesidad de consolidar las instituciones, los partidos políticos, dotar de una mayor salud, vitalidad a la política y a los distintos sectores de nuestra sociedad para que todos se sientan parte de una construcción común. Siempre tiene que haber espacio para poder encontrarnos en puntos comunes. No puede ser que haya sectores de la sociedad que pensemos que no forman parte de la Argentina. Todos tenemos algo para aportar. Y también el punto que nos hizo sentir orgullosos y que nos hace y que seguimos pensando que eso es importante para la democracia, una Corte Suprema independiente y prestigiosa, es uno de nuestros logros, nuestros principales logros, las conquistas sociales de estos años. Por eso yo volví a militar en política, y con esa alegría y la misma alegría convocamos en Almirante Brown, en la tercera sección electoral. Algunos no se animaban. Y no se animaban, ¿por qué? Porque la política construida desde el peronismo y hecha desde el lugar donde la hacemos nosotros, cuando hay periodos
y hay transiciones, siempre está sometida a la duda. Ahora, lo que no podemos tener dudas es hacia dónde vamos. Lo que no podemos tener dudas es qué es lo que estamos defendiendo. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Con planificación estratégica e innovación tecnológica, se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para una Argentina que crece. Intendencia Darío Giustosi. Textil Hilda es el gran emporio textil de Almirante Brown. Posee gran variedad de telas nacionales e importadas. Amplio surtido en blanco y mantelería. Decoración, cortinados y accesorios. Algo para destacar, tiene un surtido exclusivo para novias, madrinas y 15 años. Además, alta calidad en pret-à-porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. ¿Se dio cuenta de lo que anticipé? Le dije la verdad, ¿no es cierto? No me gusta mentir. ¿Para qué mentir? Es una estupidez. Pero presta atención al otro bloque en donde sigue hablando Darío Giustosi y va a dar más precisiones que ratifican contundentemente el concepto que sintéticamente le expresé en la apertura del programa. Presta atención. Adelante, Walter. Nuestro espacio político, el que construimos a partir de 2004, muchos de los que estamos acá construyendo en ese momento, era el Frente para la Victoria o Frente Peronista para la Victoria, que después tenía distintos nombres, recuerdan ustedes que había múltiples agrupaciones. Ese espacio que tuvo en su columna vertebral al peronismo se enriqueció en la diversidad. La cantidad de colores construían un arco iris que le daba esperanza a la gente. Esa diversidad que tenemos que sostener, esa diversidad que es difícil de administrar, es lo que hoy, aún desde la lectura que haga cada uno de cómo se puede reflejar en una elección coyuntural, que no es más que eso, es un trámite electoral, pero aún desde la opinión en un espacio tan diferente, que puede ser diferente de un lado a otro, de cómo transitar en el camino, por dónde ir, lo que no puede estar en duda es hacia dónde ir. Y para eso es este núcleo básico, estos ejes básicos para proponerles a ustedes y que les propusimos a ustedes, que son los andariveles por los cuales nosotros vamos a transitar. Inaugurar un periodo de generosidad, construir puentes. Y si yo tengo una propuesta de gobierno que me dio resultado en mi municipio, ¿por qué lo voy a meter y lo voy a esconder en el cajón de mi escritorio? ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con municipios vecinos. Con generosidad se lo vamos a acercar y le vamos a aportar nuestros técnicos. Y si sirve, mejor, porque es mejor para la gente. Esa etapa tenemos la responsabilidad de inaugurarla nosotros, la generación de los 80. Porque el resto de los periodos se empiezan a consumir cronológicamente, no porque los que sean más grandes se tienen que ir. Al contrario, lo necesitamos y necesitamos su experiencia.
Pero lo que básicamente tenemos que construir son los ejes de una nueva dialéctica. Y esa dialéctica tiene ejemplos en la historia de Occidente, ejemplos exitosísimos, y algunos regionales. Bueno, por supuesto, si nos remontamos a uno, aun cuando nos resulta antipático, que ya siglo y medio tiene de existencia, como es el gobierno de Estados Unidos, la Unión de Estados Americanos. Pero después ejemplos regionales como Brasil o Chile, en donde los ciclos no empiezan fundacionales y terminan trágicos, en donde los ciclos son ciclos permanentes de desarrollo con equidad sobre la base de coincidencias, en donde ninguna idea es descartable. Esto que dice el documento, de poder tener templanza y poder administrar nuestras diferencias con estatura, con la suficiente generosidad y estatura intelectual, poder hacerlo en armonía, aún en la disputa, poder resignificar la importancia de las cosas simples. Es cierto que un gobernante no toma decisiones para ser simpático todos los días, no puede caerle bien a todo el mundo. Y cuando hay que tomar una decisión y uno está convencido de que esa es la decisión que conviene para el país y para las mayorías populares, especialmente para los que más necesitan, tiene que mantener el timón firme, aún frente al embate de los sectores que puedan ver afectados sus intereses. Pero eso no quiere decir que todas las peleas, que en todas las circunstancias, no vayamos buscando o encontremos mecanismos para que la forma, para que la metodología del encuentro nos proponga poder arribar con éxito a los objetivos que nos hemos dispuesto. Es por eso que en esta oportunidad, yo no digo que nosotros lo que estamos haciendo es iniciar una campaña por la gobernación de la provincia de Buenos Aires para mí, porque la verdad que es que hacer depender a la política, al futuro de un espacio político, en este caso de mí, sería, digamos, diría hasta casi egoísta. Lo que sí, yo me siento responsable como un militante más de la construcción de un ciclo que es un ciclo emergente de este periodo, de este hermoso periodo al cual pertenecemos, con las cosas pendientes que tenemos todavía, con todos los temas por resolver, los muchos temas por resolver que tenemos aún en la Argentina, pero me siento responsable porque formo parte de este país y tengo un rol dirigente de decir lo que pienso y caminar con firmeza y transmitirle mis convicciones a mis compañeros que son ustedes. Ese camino, ese desafío, no le puedo esquivar. No me podría quedar en mi casa. Yo le decía el otro día a unos amigos y a unos vecinos, ¿vieron cuando uno anda caminando? Esto nos pasa a los intendentes, a mí me gusta mucho caminar, estar, cuando recorremos obras o cuando vamos a decir a algún lugar que no podemos hacer todavía lo que nos reclaman, porque como dije hoy, no es mágico. Pero me decía, notamos mucha tensión, hay mucha violencia. Es cierto, hay una violencia inexplicable, hay una tensión, casi diría, injustificada. A veces, yo pongo un ejemplo, o puede ser una pareja en donde le dice, imaginemos, el hombre le dice a la mujer, cerrá la ventana que tengo frío. La mujer le dice, no, hace un calor bárbaro. No, te dije que cierres la ventana, no, hace calor. Y termina esa pelea por una pavada con una tragedia, como hemos tenido muchos, como hemos tenido muchas mujeres víctimas de tragedias de estas características. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Discusiones de tránsito por pavadas. El origen de muchas discusiones que vemos cotidianamente en nuestra sociedad no son orígenes importantes. Y entonces, ¿por qué pasa? Porque hay cierta insatisfacción. Y la insatisfacción no tiene que ver porque no se hayan conseguido éxitos de gobierno en este periodo.
sino tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la necesidad de inaugurar un periodo nuevo, pero no un ciclo nuevo. Esto que hablan de final de ciclo, no puede haber más final de ciclo. Basta con decir que hay final de ciclo. Lo que hay es final de mandato. Lo que hay es final de gobierno. Nosotros no queremos construir sobre la base de la destrucción. Queremos construir sobre lo construido. Y si lo podemos hacer mejor, nos vamos a sentir orgullosos de nuestra obra. Y si no, vamos a estar para colaborar, con el rol que sea. Tenemos la responsabilidad de tener un rol dirigente y de decir lo que pensamos. Y si eso no encuentra expresión electoral, hay que construir la expresión electoral. Así es la política. A veces no está cruzada por el dolor en nuestros corazones, pero si hay que construirla, hay que construirla. Aunque a veces parezca un ave solitaria, aunque parezca que se echa a volar sin demasiado destino, aunque parezca que un ave se pueda echar a volar sin demasiado destino, es mucho peor para esa ave cortarle las alas y no dejarla volar. La política necesita que crezcan y que nazcan mil flores y se conviertan en propuestas y en debate, que se conviertan en generosidad para con el otro, incluso cuando ahí nos animamos a poner algo que lo discutimos. ¿Cómo vamos a decir, me decían algunos, que estamos construyendo propuestas de gobierno para prestársela incluso a otros de otro signo político? Y lo debatimos, y yo decía, no chicos, vamos a entender algo, eso es lo nuevo. Eso es lo que espera nuestra gente, generosidad. No importa la pertenencia política, trabajemos todos juntos por la Argentina, la provincia de Buenos Aires, como lo hicimos acá en Almirante Brown. Acá no miramos los partidos políticos a los que pertenecían cuando los sumamos. Acá no miramos su origen y su condición social. Seguimos con Sin Tapujos. Les quiero decir algo importante de AISA. Servicio medido. Le recordamos, este periodista por intermedio representando a AISA, que usted puede solicitar la instalación del medidor para conocer su consumo de agua potable, y para eso AISA indica que hay que concurrir a los centros de atención al usuario en el horario de 9 a 16 horas. Centro de atención al usuario de 9 a 16 horas. El costo de la instalación queda a cargo de usted, querido usuario, y será confirmado según el diámetro requerido y las normas tarifarias vigentes. Acuérdese, para atención técnica, 0800-321-AGUA, es decir, 2482. Para atención comercial, 633-3-AGUA, es decir, 2482. Punto aparte con respecto a los amigos de AISA. Vamos a abordar un tema con el máximo respeto a la Presidenta Cristina por su investidura, por su jerarquía. Presidente, con ese máximo respeto, le digo, cuídese de los chupamedias. Hágalo a un lado, elimínelo. Se lo digo porque mi veteranía, que me produce muchos inconvenientes, me da algunas ventajas. Una de ellas es haber vivido situaciones que las asimilé como experiencia. El general Perón, cuando estuvo en su última etapa en el país, cuando vivía en Gaspar Campos, en Vicente López, lo dijo, yo estaba frente a él como periodista, claramente, en una larga rueda de prensa del 21 de septiembre de ese año, que estaba muy arrepentido de algunas medidas que adoptó en los 9 años de 46 a 55. Dijo que debió hacer un lado a Dulones, lo llamó así por no decir chupamedias, que le rendían culto a la persona.
y él dijo que debió eliminar a quienes procuraban acomodarse rindiendo culto a la persona. Lo mismo piensan muchos peronistas ortodoxos, prestigiosos, con años de militancia, que en un acto de honestidad y de nobleza, además de ratificar los grandes aciertos de Perón en los primeros años de gobierno, en esos 9 años que dije, puntualizan, entre otros errores, haber aceptado homenaje desmedido de chupa media que querían sacar tajada.